cosa, es una ¿no? ciudad chulo, la gente me acepta muy rápido y bueno, estoy muy feliz aquí, vamos ganando partidos, esto es lo más importante y tenemos un buen equipo con buenos compañeros, un buen staff técnico, bueno, estoy muy feliz aquí. Seguro que si seguimos jugando como los últimos partidos, que tenemos muchas opciones de llegar a la Copa. Yo estoy muy ilusionado para llegar a Copa la primera vez con Kai. Era como mi casa, la gente muy simpática y yo conozco a toda ciudad, a toda la gente. Aito era muy importante en mi carrera hasta ahora. Yo llego desde Holanda, bueno, ahí solo venía 20 personas a ver el partido. Yo llego a Barcelona y Aito me cogía directamente para entrenar con el primer equipo. Bueno, nunca he visto un campo tan grande, entran 12.000 ahí, increíble, nunca pensaba que podía ser realidad. Sito es un trabajador, nunca he visto una persona que trabaja tanto como él, y es un entrenador que me ha formado como jugador, ¿sabes? Aún cuando a veces pienso en él, y la verdad es que la semana pasada mucha gente hablaba de mí de tema de ser cupo y gente se preocupa, pero yo, bueno, estoy en Zaragoza y estoy muy feliz aquí y bueno, quiero seguir aquí como estoy jugando. No es un partido normal para mí, mi juventud me ha formado como persona y como jugador. Voy a jugar, bueno, muy motivado y tengo muchas ganas de ganar contra mi ex equipo. Veo a ellos fuertes, rápidos, tienen muchos jugadores atléticos y bueno, pero yo pienso que si nosotros jugamos como los últimos tres partidos, que no hay opción de perder. Sam, Pablo, escoger un sobre. ¿Qué piensas, tío? Cojo este. Recordad que azul es actualidad, naranja deportes y rosa cultura. Y os ha tocado rosa cultura. Rosa. ¿Qué tal lo lleváis? Ay, 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 ay. ¿Quién sabía que no sabía nada? ¿Sócrates? Sócrates, perfecto. Mira, no. Qué bien, tío. ¿Cuál es la capital de Uruguay? La respuesta es Montevideo. Bueno, ahora sí. ¿Qué isla es más grande, Mallorca o Ibiza? Eso es para ti, tío. Tú eres español. Mallorca. Mallorca, correcto. Muy bien. Atila era el rey de los... ¿Tú lo sabes o no? Yo quería saber, no sé. Yo no lo sé tampoco. En serio, no lo sé. Atila era el rey de los hunos. ¿De los hunos? Hunos. ¿En qué no creen los budistas? Buda. ¿Creen en Buda? No creen en Dios. No, no creen Dios. En Dios. Dios. En Dios. No creen en Dios, correcto. ¿Cuál es el animal más grande del mundo? La ballena. La ballena azul, correcto. La ballena azul, bueno, la ballena. ¿Cuál es el río más largo de la península ibérica? El Tajo. ¿Seguro? Sí. Perfecto, el Tajo. Bueno, papá. Muy bien. ¿Qué tres países forman el Benelux? Ah, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Fantástico. Muy bien. ¡Qué fácil esto! ¿Quién fue el autor de La Sagrada Familia? Gaudí. ¿Gaudí? ¿Gaudí? Sí. ¿Gaudí? Gaudí. Antonio Gaudí, correcto. ¡Vamos! Muy bien, belga. ¿Cuántas comunidades autónomas están fuera de la península? La península. Dos. ¿Dos? Dos, correcto. Canarias y Baleares. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Sam, Pablo, hemos llegado al final del concurso. Habéis acertado 8 respuestas, un 80% de aciertos. ¡Felicidades! Muchas gracias. Muy bien, belga. Muy bien, ¿eh? Hemos hecho muy bien. Bueno, vale.
Bilbao Basket se impuso al Fuenlabrada por 83 a 86 en un partido que tuvo un nombre propio, el del griego Kostas Vasileiadis. Después de tres cuartos llenos de alternativas, los locales llegaron a dominar por 8 puntos mediado el último cuarto, pero en ese momento apareció Vasileiadis para darle la vuelta al partido. El griego anotó 15 de sus 28 puntos en el tramo final del choque. Su actuación, unida a las de Mumbrú y Grimau, los tres por encima de los 20 de valoración, le dieron la séptima victoria a los vascos, que se colocan segundos, ante un Fuenlabrada que con un solo triunfo sigue sin saber lo que es ganar en casa. Por su parte, el Canarias consiguió una cómoda victoria ante el Lagunaro por 93 a 78. El equipo local rompió el choque en el segundo cuarto y a partir de ahí administró la ventaja hasta el final. Cinco jugadores de los canarios acabaron por encima de los 10 de valoración. Entre ellos destacó Levi Rost, autor de 22 puntos. Es la segunda victoria de la temporada para los canarios, conseguida ante un rival directo como es Lagunaro, que sigue con un solo triunfo. El Lobe Huesca comienza a tomar forma. Han pasado 8 jornadas, pero el trabajo de Kim Costa con su joven plantilla ya se plasma en la cancha. La segunda victoria de la temporada llegó ante el Básquet La Coruña, que hasta el momento había sido la revelación de la temporada. El trabajo defensivo de los verdiblancos y los 25 puntos de Fuentes fueron las claves del partido. Creo que la mejor primera parte de la temporada, con mucha concentración, algún error puntual, pero para nuestro equipo eso es difícil de no tener, esos errores. Pero una agresividad, una intensidad y jugando a un ritmo que creo que es a lo que debemos de aspirar como mínimo, jugar los 40 minutos. Para Kim Costa, ahora tienen que llegar los resultados también lejos del Palacio. Entonces tenemos una deuda con nosotros mismos, que es que fuera de casa no conseguimos tener un equilibrio de juego para poder ganar. Y eso es un tema que tenemos que corregir y tener esa ambición y ese punto para poder conseguir una victoria fuera de casa. Una victoria a domicilio que podría llegar el próximo viernes en la pista del Planasa Navarra. Tras la victoria del Lobe Huesca ante el Coruña por 81 a 65, los oscenses son duodécimos con un balance de 2 victorias y 6 derrotas. En la Liga EVA, el Stadium Casablanca perdió en la pista del Cornellà por 77-69, mientras que el Olivar ganó al Gracia por 53-39. El Olivar es décimo con 5 victorias y 6 derrotas, mientras que el Stadium Casablanca es decimocuarto con un balance de 3-8. En Liga Femenina 2, el Click Seguros Casablanca cayó en el pabellón de la Universidad del País Vasco por 71-56. Las zaragozanas son cuartas con 4 victorias y 2 derrotas, a un partido del trío de cabeza. Hola, os presento a Corey Fisher. Fue capaz de meter 105 puntos en Estados Unidos y dicen que es un jugón. Vamos a ver si es verdad. Ahora, desde el banquillo. No. Sentado. Si la metes desde aquí, alucino. Realmente, este tío es muy bueno. No os lo perdáis.